Bueno, sabemos que cuando tenemos una pintura, en este caso, bueno, ya la adelanté yo aquí, ya terminada, o sea, no terminada, pero ya, por ejemplo, la forma del jarrito, las ramas y todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el follaje. El follaje, pues es muy fácil. Muchas de las personas me han preguntado que sí, ¿cómo se hace? Bueno, se hace, aquí ya se me mezcló, pero bueno, no importa. Miren, hacemos verde con azul, un poquito de negro. Y vamos a empezar a hacer las hojas. Las hojas son así, miren. Por ejemplo, yo nunca hago las hojas tal cual es una hoja, siempre las hago así. Si se fijan, nada más es ir rellenando. Porque no sé, mi estilo es así. Pintar hojas muy muy fáciles, que no se compliquen tanto. Si se fijan cómo va quedando. Algunas hojas más amarillas, otras más blancas, digo, perdón, más amarillas, otras más verdes, vamos poniéndole negro. Y así es como rellenamos, ponemos una hoja por acá abajo tirada. Y así, si se fijan, ahí rellena con hojas. También en este caso las flores son iguales, son exactamente iguales, nada más que aquí tenemos que agarrar los dos colores al mismo tiempo. El pincel tiene que tener los colores, en este caso si es amarillo con blanco, si es, en este caso los voy a hacer rojo con blanco, para que me den unas flores pues de tonos rosas, rojo, blanco y así. Entonces, miren, agarro rojo, agarro blanco y lo que hago nada más es poner y es simular una flor. Lo voy a hacer con ese que está un poco más grande. Blanco, rojo del otro lado y así le doy la vuelta y miren, aquí estoy simulando una flor. Algunas flores las puedo hacer un poco más rojas. Aquí se manchó un poquito, pero no importa, y le podemos poner la rama. Miren, aquí está otra, aquí está otra, aquí está otra. Hago una más rojas, unas más blancas. La verdad a mí no me gusta hacer las flores tan detalladas porque se me hace dificulta estar haciendo los asientos. Yo cuando hago un florero, hago un trabajo que me encarguen o un follaje que tiene que tener flores, bueno, la uso de esa manera. Miren, por ejemplo, aquí hacemos una amarilla con blanco. Otras más rojas y así lo vamos rellenando y así se hacen las flores muy muy fáciles. Entonces no hay que por qué batallar que no salen las flores. Bueno, así las podemos hacer de esta manera. En el trabajo ahí, en las clases que doy, de repente la gente se queda sorprendida porque les enseño un cuadro terminado y dicen: wow, maestro, se ve muy padre. Pues sí, se ve muy padre y no tenemos que hacer la flor tal cual, nada más es simular una flor. Bueno, espero que les haya gustado su tutorial tan pequeñito. Y bueno, por aquí andamos. Cualquier cosa, pues ahí nos mandan mensaje. Nos piden si quieren sugerir algo, nos quieren dar un consejo, pues también todos aceptamos. Y pues muchas gracias. Por aquí andamos. Bye.